casa. Abuela, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de la mujer de mi vida? A mí me da risa que tú te tomes esto puro y con la misma me salgas con eso, con una de folletín, de novela, de cuento de hadas. Te puedes reír todo lo que quieras, pero igualito me respondes. ¿O es que lo que te da risa es que yo piense que Estefanía es la mujer de tu vida? No, tú no lo dijiste, lo preguntaste. Y no, lo que me da risa es eso de que exista la mujer de mi vida. Abuela, yo no creo mucho en eso. Qué broma, ¿no? Porque tu suegro, mejor dicho, bueno, el padre de Estefanía viene... Llamó diciendo que teníamos años sin vernos. Y para hacerte el cuento corto, mi amor, vienen a cenar esta noche. Salud. ¿Quién? ¿Joaquín y Estefanía? ¿Y cuál es el problema? No sé, dímelo tú. Dime tú cómo es la cosa. ¿Tú te vas a casar con esa muchacha? ¿O nos vas a hacer pasar vergüenza con esa familia? ¡Caramba! Caramba, abuela, yo no sabía que te importaba tanto la familia Urrutia. Mira, José Antonio, a mí la familia Urrutia me importa un pepino. A mí me importas tú. Personajes, definitivamente, cada mañana, todos inventamos un personaje para salir a pelearnos con la vida. ¿No crees tú? Las pantuflas están al lado de la puerta. Mira, dueño, vendedor, gerente, todos personajes inventados. ¿Y de dónde te salió ese tema ahora? Bueno, de la vida, que es de donde sale todo. Vamos a ver. Ay, nadie es capaz de preparar un martini como el tuyo. Tú y tu manía de andar descalzo, Pipo. Mira que... ¿Te puede dar una cosa, un resfriado o algo? Déjame traerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla y qué privilegio que uno tenga un sitio donde estar y ser uno, auténtico! No el muchachito ese que cazaba lagartijas en Río Chico. Bueno, ya no está muchachito, ¿eh? Mira, te preparé tu carpacho de atún. Ajá. Lástima que tengas esa cena. ¿Por qué me miras así? Pipo, no me miras así porque tú sabes que me pones... Te pones nerviosa. Pero qué privilegio, ¿eh?, que un viejo senil como yo ponga nerviosa a un mujerón tan bello como tú. No, ya va. Primero, lo de senil ni lo escuché. Y segundo, yo como que no soy la única que anda nerviosa con esa mirada tuya. No, ¡a caramba! Ya yo veía que estabas como lejana. ¿Yo lejana? Uh-huh. No. Bueno, Pipo, mira, si hay alguien que ha estado aquí como lejano, no he sido precisamente yo, Pipo Martínez. Ven. Aquí. Es por Margot, ¿verdad? Margot Batalla. ¿Batalla? ¿Ese es el apellido? Sí. Chale, con razón, para completar, imagínate. Para completar nada. Yo sé que te debo una explicación. No, Pipo. Tú a mí no me debes nada. Y además, tú sabes que yo nunca a ti te he pedido ninguna explicación. Ni... Lo sé. Por eso y por tantas otras cosas, es que en más de 20 años no me canso de saborear tu martini, el sabor de tus caricias, oler tu perfume y de reírme con tu manía de que me ponga las pantuflas. Mira, tú vas a pensar que yo soy una ridícula y me siento un poco así, la verdad. Mira, yo, lo que pasa es que... Pipo, yo te voy persona... a explicar por qué esto que me está pasando solo te lo puedo confiar a ti. Tú no tienes ninguna relación con mi nieto, así que puedo. ¿Con José Antonio? No, claro que no. Y además, ¿qué tiene que ver José Antonio con lo de...? ¿Con lo de Margot? Todo. Todo tiene que ver. Porque si yo contraté a una nueva gerente, fue para darle una lección a él. ¿A José Antonio? ¿Una lección?
Pero si tú lo adoras a él, ¿y él a ti? No, yo sí lo adoro, pero él a mí... Escúchame. Mm. Escuché a mi nieto hablar de deshacerse de un viejo senil. O sea, de mí. Cuéntame, pues. ¿Tú eres feliz con Estefanía? ¿Tú estás enamorado? A ver, abuela, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Ajá, ¿cómo? Triste no estoy. Uh-huh. O tú me dirás, o sea, ¿quién puede sufrir al lado de una mujer como esa? Es que yo no te pregunté si era bella. Yo te pregunté si estás enamorado. Bueno, no sé, abuela. Sí, supongo, será. En realidad yo no sé si me he enamorado alguna vez en mi vida. Aunque sí, sí. Fíjate que sí. De mi profesora de inglés de sexto grado. Esa sí que me tenía loco, esa sí. Ay, no, pero no me digas que te gustan las viejas. Bueno, la verdad es que no me extrañaría, porque criado por este par de viejos que somos Martínez y yo, mi amor, todo es posible. Abuela, tranquila. Quédate tranquila, abuela, que a mí Estefanía sí me gusta, y mucho. Uh-huh. Eso es lo que... Qué bueno, que yo por casarme no tengo apuro y yo quiero darme un tiempito, un chancecito, ¿sabes? Para ver si esa mujer de mi vida, como tú la llamas, es ella, aparece o si existe por ahí, si anda por ahí. Si existe, chico. ¿Cómo no va a existir? Bueno, si existes tú, que a pesar de los siglos sigues creyendo. No, tú creerás que yo soy una tonta, Ariel. Pero yo sigo soñando con que algún día me voy a encontrar con un hombre capaz de llevarse el mundo entero por mí. Mira, eso de que eres una tonta yo no lo creo. Y desde hace 30 años, cuando tuve la desgracia de ensayar una obra contigo. El pez que fuma. Pero yo no era tan mala actriz, Ariel. ¿O sí? No, tú eras peor. Y dime una cosa. ¿Justo no ha sido capaz de llevarse el mundo por delante por ti? Justo no ha sido capaz ni de llevarse una silla por delante por mí. Y entonces, ¿por qué no lo dejas? Y no me vengas ahora a decir que estás enamorada, porque entonces si es verdad quedó. No sé, Ariel. Lo mejor es que... no he perdido la esperanza. ¿De qué? ¿De que cambie? De encontrar a ese... la felicidad. El amor bonito. El amor sorprendente, enloquecido, feliz. Es eso, Ariel. A pesar de todo, yo todavía no me he rendido. A pesar de todo, yo todavía quiero ser feliz.